Soy Ana Baterrama. Soy Isabel Esparza. Y somos parte del equipo de Selección Cultural. Coordinamos talleres gratuitos en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Pues mira, tenemos muchísimos talleres. Selección Cultural trabaja con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y ahorita tenemos talleres de danza, de fomento a la lectura, de guitarra, de arma tu portafolio artístico para no diseñadores, también de filosofía, de arquitectura. Hay un coro infantil que estamos formando que está muy bonito y un coro para adultos y jóvenes también hermoso en Pinacoteca. Y en Veracruz y en Coatepec también tenemos talleres. Selección Cultural está en todos los recintos oficiales del Instituto Veracruzano. Y son gratuitos, o sea que hay que aprovechar. Pues mira, nosotros también somos talleristas. Entonces, los maestros son como... tienen la libertad de dar la cátedra como... bueno, o la clase, ¿no? Porque es como libertad de cátedra, da tu clase como quisieras que te hubiesen dado la clase a ti. Eso lo dijo Ana. Y entonces a mí se me quedó bien grabado y es lo que le decimos a los chicos, ¿no? Da tu clase como a ti te hubiera gustado que te dieran una clase de tu materia favorita, pues que es en este caso lo que estás estudiando o lo que ya estudiaste. Y es que efectivamente Selección Cultural trabaja con tres tipos de talleristas. Quienes somos las fuerzas básicas y trabajamos en el IBEC y salimos un poco del trabajo de oficina y estamos frente a público. También tenemos una base de servicios sociales de varias universidades que la verdad son chicos que pues ganan experiencia laboral, pero también comparten mucho de lo que saben y de lo que les está gustando hacer en su trinchera. Y voluntarios de la sociedad civil que también vienen a salvar a veces de manera fenomenal esto y aportan muchísimo. Entonces, Selección Cultural no es un programa, es una iniciativa. Es la idea de que en espacios públicos debe de haber acceso a la cultura y en sí a la iniciación artística. Pues mira, tenemos la página de Facebook de Selección Cultural y ha sido así. Quienes se acercan por las redes y nos dicen, oye, yo estoy en Veracruz y me gustaría dar esto y demás. Entonces, primero, pues hay un contacto de, bueno, de qué quieres hacer tu taller. Porque a final de cuentas sí hay una línea, son talleres de iniciación artística. Y en eso caben muchísimas cosas, desde reciclado, manualidades, danza, teatro, pintura, danzón, fotografía, redes sociales con algún tinte de, pues vamos a hacer un taller de fotografía con celular, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener un acercamiento para saber que tienes las herramientas básicas para ser un maestro frente a público, ¿no? Porque si buscamos que quienes estén dando el taller, pues tengan atención a público, sepan... llevar a cabo de A a Z el taller. Los talleres generalmente duran 4 meses, pero hay continuidad, ¿no? Hay quienes dicen, mira, yo sí, yo continúo. Nuestros servicios sociales, por ejemplo, están con nosotros todo un año. Entonces, si están interesados, pueden contactarnos por Facebook. Mira, por ejemplo, en Facebook es como el medio más inmediato, ¿no? La inscripción, la verdad es que no requiere nada salvo lo que ya el maestro en la clase les pida. Por ejemplo, si es de dibujo de óleo, pues los materiales de dibujo de óleo, ¿no? Y, o pueden ir directamente ya al recinto. Incluso los mismos recintos publican el banner de invitación, entonces ahí mismo también pueden escribir o llamar a los teléfonos que vienen ahí en las publicidades. Ok, conforme va pasando la entrevista, nosotros vamos a ir metiendo los insertos de las diferentes cosas que nos están mandando. Y bueno, ya me están diciendo, costos, ok. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿A partir de cuándo comenzó esto? Bueno, Selección Cultural empezó en 2017, en enero, y ahorita llevamos 6 periodos de talleres. Y bueno, los números son maravillosos, realmente tenemos unas metas que hemos... rebasado. Sí, realmente la... Se nos salió de control. La suma de voluntades ha sido increíble, sí. Y Selección Cultural para mí sí es una cosa de orgullo porque tanto de los talleristas como de los tallereados se ha hecho un combo fenomenal.
Y ha habido talleres en Casa de Cultura Coatepec, en Pinacoteca, en Teatro del Estado, en Galería, en Ágora de la Ciudad, en el Puerto de Veracruz, en Atarazanas, Casa Principal, el Recinto Sede, en Boca del Río, en Agustín Lara. Pero también nos hemos ido a algunas otras casas de cultura y otros espacios culturales, incluso en escuelas y demás. Entonces ha sido una suma de voluntades hermosa. Y creo que sean gratuitos, pues es una oportunidad de que como ciudadanos nos apropiemos de los espacios culturales, los vivamos, realmente son muy bonitos. Y a la par, pues siempre hay exposiciones con las que nos podemos tropezar, o hay cine, o hay teatro, o hay danza, te enteras de lo que está sucediendo, entonces se vuelve una cosa como de sinergia, como de creación de público chévere que quiere consumir lo que se produce y se hace en su ciudad. Selección Cultural, aparte de todo, tiene un trabajo bien bonito que empezó también junto con Selección en dar talleres en casas hogares. Eso pues no sale como muchas fotos y todo por el resguardo de los niños, pero ha sido un trabajo bien padre. Por ejemplo, a mí este año me pasó llevarlos al Encuentro Estatal de Coro. Entonces a los niños se les abre todo un panorama, independientemente de su situación. Para ellos estar en un escenario, cantar con todos los compañeros, sentirse como parte de, pues es padrísimo. Y entonces ya ves, sí ves el cambio. Entonces sí ves como que la gente también, tuve coro de adultas mayores, entonces llegaban ellas como, no maestro, pues esto es imposible. Pues se presentaron en la galería, hicimos un súper concierto en galería y cantaron las señoras. Entonces pues te das cuenta que el arte es necesario y que es necesario a través de la educación y la forma como más inmediata en que vas a llegar a generar públicos, como vas a ser consumidores de arte, pues es a través de que lo aprendan también y que vivan la experiencia. Entonces creo que ahí funciona muy bien y como tallerista te quedas así como vale la pena, todo vale la pena. Entonces creo que eso ha sido como de las experiencias más bonitas. Pues yo me quedo como tallerista y como coordinadora de selección con el trabajo en equipo. Me doy cuenta que se necesitan muy pocas herramientas para trabajar en equipo. ¿Y cuáles son? Pues tener empatía, comunicación, esfuerzo. A veces sí implica como lidiar con una tramitología institucional que pues es necesaria, porque al final de cuentas estamos como institución dando un servicio público. Pero si quitas eso, la parte humana y de trabajo en equipo me parece maravillosa. Además hemos hecho un equipo en selección que somos realmente tres personas quienes llevamos esto, maravilloso. O sea, realmente estoy como muy orgullosa de lo que se logra cuando tienes pues organización, disposición, comunicación y empatía y voluntad. Yo creo que sí, pero también depende en qué círculo, ¿no? Porque hay un círculo que vive de la cultura y pienso que es cerrado. Porque incluso aquí en Jalapa es necesario sacar, ir a colonias, ir a escuelas y lugares en donde pues, hay niños, por ejemplo, aquí mismo en Jalapa que nunca han ido a la orquesta sinfónica. Gente que no conoce el tlacna, gente que no conoce la cantidad de actividades que hay como para aventar, y pues creo que sí hace falta salir un poquito nosotros como talleristas, como promotoras culturales, salir e invitar a la gente a que se anime y pruebe que está bonito. Okay. Sí, Jalapa tiene efervescencia cultural, por supuesto, y lo que hay que hacer es eso, descentralizar un poco, porque sí hay, y sí hay público que lo disfruta de manera fenomenal, pero siempre se puede hacer más para realmente decir, esta es la Atenas veracruzana. Porque a comparación de otras ciudades, creo que, aquí hay demasiado. Bueno, pues la invitación es que vayan a la página de Selección Cultural IBEC. Ahí están los banners con los números, los horarios y todo. A partir de septiembre hasta noviembre tenemos talleres gratuitos para todo público. Y estén atentos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Escribirnos o hablarnos por teléfono. Y recuerden, hay danza, hay fomento a la lectura, hay coro, hay música, hay danzón. Tenemos muchísimos. Y también tenemos el de... es nuevo... creación de personajes. Para todos aquellos que les gusta el cómic, tenemos a una talentosísima tallerista que va a dar creación de personaje. ¿En dónde? En Galería. Entonces, tropiécense. Tenemos un nuevo taller también que es para adultos mayores. Se llama Pausa Corporal y danza. Entonces, para
si tienen ahí a sus tías, abuelitos, todo. Sí, la idea es que se tropiecen con un taller y también compartan los banners porque así les van a llegar a más personas. Que tú sabes, ay, mi tía quiere aprender guitarra, tenemos guitarra. Mi tía quiere cantar, tenemos talleres para las tías. Entonces, y también niños en SEDAI, que es un espacio que pocas personas conocen, está por Humanidades. Hay toda una barra de talleres para niños, todos gratuitos. Entonces, no hay pretexto para no tropezarse un rato con la cultura y con el arte. Yo soy Ana Valderrama. Y yo soy Isabel Esparza.